Parlar de democràcia és parlar justament de participació política. Els i les joves demostrem com ens involucrem dia a dia a la nostra societat, la qüestió econòmica, la qüestió política, en el dia a dia dels nostres pobles i en els nostres barris, en la gran quantitat d'associacions en les que estem dins de cadascuna d'elles. Però quan parlem de democràcia també parlem també d'igualtat i parlem de llibertat, però sobretot cal parlar de sororitat, de ser igualment lliures i igualment iguals. Els i les joves ens involucrem justament en això, en formar barris, en que tinguem barris i pobles que siguin cada volta més iguals i més lliures, però tots junts, tots a una, formen part de la democràcia. Hablar de associacionismo juvenil es hablar de la sociedad civil. Dicen que el mejor termómetro para medir el dinamismo y la madurez de la democracia es fijarse en el número de asociaciones y organizaciones con las que cuenta un país. Sin una sociedad civil fuerte, la democracia corre el riesgo de convertirse en tiranía y de volverse allí donde no existía, en un juguete roto, en un experimento fallido. Hemos visto en tantos y tantos países donde se ha tratado de instaurar la democracia en ausencia de una sociedad civil organizada, y esta ha fracasado estrepitosamente. Pero hablar de asociacionismo juvenil es hablar también y sobre todo de libertad. Ser de una determinada opción política en democracia es poder defenderla en libertad, sin temor a que te partan la cara. Es nadar contracorriente, pensar distinto a los demás, ser uno mismo, sin temor a ser señalado. Quienes hemos nacido en democracia, quienes no hemos conocido en primera persona la transición, corremos el riesgo de pensar que la democracia es un proceso irreversible, que ha llegado para quedarse y que no admite vuelta atrás. Pero eso no es así. La democracia es una excepción en la historia y por desgracia somos los países que no cuentan con ella de los que se rigen por sus normas. Hemos visto en este mismo punto cómo algunos han descolgado una pancarta en favor de Stalin. Ni anécdotas ni culebrillas de verano. Sin medias tintas ni ambajes, las cosas por su nombre, vergüenza. La democracia, como la libertad, hay que defenderla todos los días, no callando ante quienes buscan denostarla. El balcón del ayuntamiento no puede convertirse en altavoz de quienes no comparten la democracia y se valen de ella para denostarla. La democracia es un sueño por el que merece la pena luchar y que conviene poner en la práctica y hacer realidad todos los días, ayer, hoy y siempre. El gran riesgo al que se enfrentan las democracias consolidadas es que para una generación entera pasa a ser irrelevante su permanencia o su buena salud, ¿no? En este sentido, las dificultades socioeconómicas a las que se está enfrentando una generación que ha encadenado sucesivas crisis de las que no se ha recuperado pueden llevar a pensar a una cohorte generacional entera que sus problemas de emancipación para encontrar un trabajo estable, para edificar en definitiva un proyecto de vida, tienen que ver con la falta de posibilidades en democracia de solucionar este tipo de problemas y dejarse atraer por propuestas o liderazgos que proponen situaciones alternativas que ya han sido probadas en la historia y que evidentemente han conducido siempre a desastres, especialmente para las generaciones que han tenido que vivirlas en puridad y en totalidad durante más años de su estancia vital, ¿no? Al final, frente a esto, lo mejor es educar en democracia, lo mejor es al final tener un capital social potente y esto pasa también por fortalecer las asociaciones juveniles, que son democráticas en su fondo y en su forma. Defienden la democracia hacia afuera y la practican hacia adentro. Es por eso que cada asociación juvenil, cada joven que decide participar, es un joven que se convierte en un baluarte de la democracia. Y en este sentido no podemos más como administraciones públicas que intentar promover que la gran mayoría de jóvenes se sienta, pues, al final parte de algún colectivo democrático, ya sea por algún interés político, por algún interés cultural, por algún interés social, deportivo, el que sea. Pero una sociedad con más futuro es una sociedad que participa más. Y en este sentido lo que tenemos que trabajar todas las administraciones es por reconectar a toda una generación que lamentablemente durante muchísimos años se ha sentido en los márgenes de la democracia. Todos los días es un buen día para celebrar nuestra democracia. España y Valencia gozamos de una calidad democrática buena, saludable, pero tenemos que ser intolerables frente a totalitarismos. Es por ello que los jóvenes tenemos un papel muy importante y para ello también nuestras asociaciones. Las asociaciones son la sociedad civil que se manifiestan y que creen en nuestra democracia, que internamente también luchan para que la democracia en nuestro país sea más amplia, sea más buena, sea en definitiva mejor para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Es por ello que hoy, el Día de la Democracia, os quiero felicitar a todos, también a todas aquellas personas que están en las asociaciones y que además somos jóvenes, porque aunque nuestros mayores lucharon mucho para dejarnos los derechos, las libertades y la igualdad que tenemos hoy en día, los jóvenes tenemos un papel fundamental para seguir luchando frente a aquellos totalitarismos que quieren luchar
contra la Unidad de España que quieren debilitar nuestros derechos, nuestra igualdad y nuestra libertad. El asociacionismo es fundamental para construir una mejor democracia. Esto es porque cuando estamos en grupo es cuando nuestra voz llega más lejos, cuando es más fácil realizar conquistas sociales. Y en Valencia tenemos un montón de ejemplos de asociaciones y movimientos sociales que han conseguido construir una Valencia mejor. Respecto a los jóvenes, muchas veces nos sentimos ignorados, en particular los adolescentes sienten que no se los escucha. Por eso es importante que se les escuche y es importante que se organicen para construir una ciudad, un país y una democracia más diversa, más ecologista y más igualitaria. És a través de l'organització que els joves som capaços de bastir els espais de democràcia que són un pilar fonamental per a la nostra societat. Per lluitar contra el racisme, el masclisme, l'homofòbia o l'auge de l'extrema dreta, ens estem organitzats i combatius. Per això, ja tinguem 90 anys d'història, o siguem la llavor que ha de germinar demà, hem de continuar el fil roig del combat.